Vamos a ver lo que han denunciado los ciudadanos melonitas en la colonia, colonia es Santa Rita, ¿no? Santa Rosa, zona de Pauito, zona este de nuestra ciudad. Denuncian atropello por parte de la gobernación a través de la CRED en hacer la colocación de tendido eléctrico por su zona, por su comunidad, siendo que hay un camino que son los vivientes de ese lugar quienes necesitan la instalación eléctrica. El objetivo es llegar a una propiedad privada de nombre de San Antonio, supuestamente de un potencial empresario, quien es el que va a ser el beneficiado final en esta instalación de la energía eléctrica. Veamos lo que dicen los menonitas. Ciudadanos menonitas de la colonia Santa Rosa denuncian que han violado su derecho y costumbre tendiendo una conexión eléctrica, cruzando la colonia para beneficiar a una sola persona. Han violado, han puesto la luz sin permiso de los menonos. Menonos no quieren que hagan aquí luz, no quieren, y ellos decían que iban a hacer por una luz tensión alta, y después ya hacen otra cosa. Ya hacen la tensión baja también y sin permiso de la colonia. Yo creo una propiedad particular, yo no lo conozco el dueño, yo ni por nombre yo lo conozco ese. Los ciudadanos menonitas piden a las autoridades que retiren el tendido eléctrico, ya que para ellos es un perjuicio. ¿Qué van a hacer si ahorita arreglamos un camino aquí y ponemos una cuneta y después van a caer los postes, van a chacar a nosotros, van a hacer un juicio para nosotros, ¿no? Y eso, claro, es un perjuicio. Ellos deberían poner, si ellos a la fuerza ponían, deberían ponerlo más adentro, no en un camino. Lastimosamente, existe aquí un abuso de poder y existe también una situación muy, muy compleja, ¿no? Como han podido ver, se ha extendido más de casi 8 kilómetros de cableado, ¿no? Supuestamente y entre comillas para beneficiar a los vecinos. Pero ¿quiénes son los vecinos? Los vecinos son todas estas personas que ustedes pueden apreciar acá, ¿no? Son personas menonitas. Ahora las personas... La religión. Exactamente. Las personas menonitas tienen su religión, usos y costumbres que se respetan. La constitución misma del Estado habla acerca del respeto que se tiene que tener a las comunidades originarias. Y ellas son nacidos muchos acá en Bolivia, ¿no? Y ellos no utilizan la luz eléctrica. Entonces, dice supuestamente las autoridades para beneficiar a los vecinos. Entonces, ¿qué vecinos estamos hablando si ellos no necesitan luz eléctrica? ¿Quién necesita la luz eléctrica? Lamentablemente, como hemos llegado al destino, ¿no?, de este proyecto de una magnitud económica fuerte, es una propiedad, ¿no?, que según proyecto supuestamente sería una comunidad donde existían personas que precisan, pero se está evidenciando que no hay más que animales, ¿no? Pero por parte de los vecinos aledaños a la colonia denuncia que el tendido eléctrico tenía que pasar por esta calle principal para que ellos sean los beneficiados, ya que supuestamente es más de 15 años le piden a las autoridades que llegue la electricidad a este lugar. ¿30 años? 30 años. Unos 30 años, nosotros damos unos 15 ya. ¿Hicieron la solicitud del cableado eléctrico? Sí, hemos estado correteando unos dos años creo. ¿Qué pasó? Pues nada, o sea, uno iba que aquí, que más allá, que no se puede porque no hay, ¿cómo es lo que decían? Que no hay proyecto aquí, mañana, bueno, nos cansaron, ¿para qué? Todo es por debajito, ¿no? Todo es política, no entiendo. El un político, para mí, tiene que ayudar al pueblo, a los vecinos, ¿no? No a hacer beneficiar a uno. Y eso es lo que han hecho. O sea, los colonos nunca utilizan la luz eléctrica. Ellos tienen sus costumbres y eso hay que respetar. Entonces, nosotros estamos aquí en esta zona de acá, nos ha costado dinero, digamos, poder hacer el tendido en parte particular, porque nunca pudimos tener ese acceso como ahora tiene un
señor que es millonario y hace una comunidad fantasma.